muy contentos porque la feria, digamos que es la segunda edición de invierno, vuelve a tener una gran convocatoria con artesanos, productores, emprendedores. Vamos a tener 108 stands. Superó las expectativas, hemos hecho un gran esfuerzo para que todo se pueda acomodar en este espacio del gimnasio del Colegio Don Bosco, donde lo hicimos el invierno pasado y tuvo tanta aceptación de los vecinos de la ciudad, de Rawson y del Valle, que se acercaron hasta acá. Así que bueno, hasta acá trabajando en la difusión y en ese sentido agradezco mucho el canal, digamos, que nos permite llegar a todos para que nos acompañen el fin de semana. Que vamos a estar, bueno, realizando ya esta tradicional feria regional donde nos encontramos con tanta variedad de emprendedores, productos diferentes, artesanos, manualeros, comidas regionales, en fin, ¿no? La verdad que es un entramado que se ha ido conformando a lo largo de estas ya 8 ediciones de la feria regional, que hacen en sí la feria un producto atractivo. Y bueno, buscando también generar un espacio agradable, un espacio de encuentro en una ciudad que en este momento refleja tantos problemas que si bien no nos corresponde a nosotros resolverlos, sí nos atraviesan, digamos, a todos los que vivimos hoy en Rawson. Nos encontramos con una ciudad difícil, ¿no? Con momentos de angustia que se vive. Y bueno, nosotros tratamos de aportar un poquito a esto de encontrarse, de estar bien, de compartir a lo mejor algo rico, de comprar a un precio accesible, ¿no? Verduras, productos que por ahí necesitamos de nuestra canasta, un dulce rico, o colaborar con algún emprendedor a través de comprarle su producto. Y bueno, este ida y vuelta que se genera entre vecinos y productores y emprendedores. Así que con una gran expectativa.